participación. Esto es para audiofobia.com. Es que preséntense, muchachos. ¿Quién es? Hola, yo soy Paul, toco las congas. Paula. Hola, yo soy José, yo toco la batería. Hola, soy Aurelio, toco el charango. Soy Luis Antonio y canto. Soy Fernando, hago los vientos. Rafael, bajo. ¿Y quiénes son los que faltan ahorita? Ahorita falta el chino Francis, que toca los bongos, la clave y toda la percusión menor. Y trae los tragos. También trae los tragos y las bolsas. Y Diego, que toca la guitarra. Ya, chido. ¿Cómo nace la nueva invasión? Bueno, la nueva invasión surge como hace año, año y medio. Básicamente porque, bueno, varios de la nueva invasión, tres para ser exactos, somos parte del grupo punk rock Suicidas, pero teníamos con Suicidas varios temas que no sonaban como queríamos que suenen con tres instrumentos. Y empezamos a juntarnos, ¿no?, un poco con Fernando, con Aurelio, ¿no?, y darle la matiz, ¿no?, y trabajar un poquito más el sonido que tenemos ahora, ¿no?, que es básicamente cumbia, chicha, salsa, ¿no?, y tratar de trabajar con ritmos que también nos han influenciado a nosotros, ¿no? O sea, no todo es rock también. Creo que en Lima hay una, en general en el Perú hay toda una amalgama musical que es parte de nuestra historia, ¿no?, desde que somos pequeños. ¿Dónde fueron sus primeras tocadas? ¿Cómo fue la movida? Nosotros debutamos en el Agustino, como han debutado muchas grandes bandas de nuestra historia en la música nacional. Y después hemos tocado, ya creo que hemos tocado en casi todos lados, hemos tocado en Barranco, hemos tocado en Los Olivos, hemos tocado en Barranca también. Barranca, también hemos tocado bastante en la Universidad Agraria también. En Agraria, hemos tocado acá en el centro de Lima varias veces. Bueno, la idea básicamente de la nueva invasión es trabajar una propuesta musical que pueda calar en diferentes públicos, que pueda calar en diferentes sectores, que pueda calar en diferentes realidades. Creo que es un proyecto que apunta a eso, ¿no?, a ser una nave que comunique no solamente una propuesta musical, sino una propuesta ideológica, ¿no? Creemos que la forma como hemos subido el proyecto, como subimos nuestra música, como subimos el construir una escena, ¿no?, es una forma de reivindicación, ¿no?, de dignidad, de fuerza, de compromiso, de trabajo comunitario y solidario, ¿no? Creo que eso es base, ¿no?, entender eso es base para poder construir una escena musical sólida, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Y ¿no?, pues, creo que apuntamos a eso. Claro, y más allá de las ideologías, también tomar posición frente a las cosas que suceden en el país, ¿no? O sea, no somos ajenos a la realidad que está, pues, saliendo de la puerta, saliendo de nuestros cuatro distritos de confianza, ¿no?, en los que siempre estamos, ¿no? Entonces, también hablar acerca de esos temas es lo que le importa a la nueva invasión, ¿no? Somos ocho músicos de distintas partes del Perú, de distintos barrios de Lima. Diferentes historias también, o sea, es importante. Yo creo que en general, o sea, todos se han movido por diferentes formas de hacer música. En general, pues, ¿no?, muchos hemos viajado haciendo música, hemos hecho música folclórica, algunos han tocado punk, otros metal, otros sicuri. Entonces, en realidad, tener un referente sería como que ampliar demasiado una paleta. Entonces, desde el inicio hemos tratado de tener un sonido propio. Entonces, por eso es que fue que como que un año fue de trabajo más o menos intenso antes de salir, y de ahí empezamos ya a tocar, ¿ya? Todavía empezamos con una formación de 6 y ahora somos 8, y en realidad como que más se va ampliando, porque, o sea, dentro del espectro de lo que hay, o sea, paisaje, chicha, cumbia, cuestiones que de música de otros países también. Entonces, como que es bastante, bastante diverso, ¿no? En general, más allá de la cuestión peruana, creo que es una cuestión latinoamericana la que tratamos de plasmar, ¿no? La idea es también un poco implementar los instrumentos para mejorar el sonido del grupo, ¿no? Y ver hasta dónde llegamos, pues, ¿no? Tú sabes, hay que darle con todo. Para que llegue el pollo, para que salga el pollo. Y cuando arrancaron ustedes, ¿eran los 8 ya del arranque o fueron acoplándose poco a poco? Fuimos, primero eran 3, ¿no?, que hacían Suicidas, después sumó Fernando con los vientos, se me dio con charango, y después llegó un percusionista que ya conformó más o menos una estructura de la banda, y después ya sumamos una percusión más que haga la base y un bajo para que Luis pueda estar más desenvuelto con la voz. Es importante también mencionar, para entender la nueva invasión, que nosotros
si bien tocamos juntos hace un año, o sea, como individuos, como personas, como gente que comparte un espacio social, ¿no? Y una historia común, nos conocemos, por ejemplo, con Aurelio nos conocemos hace como 7 años, ¿no? Con Fer nos conocemos más de 15 años, con Cubano también, o sea, ya, y con Paul también. O sea, nosotros estamos consolidando, creo que, por eso que hay tanta química, ¿no? En el grupo, ¿no? O sea, acá no es que nos hemos juntado solamente para hacer música, ¿no? Sino nos hemos juntado para construir algo. Eso es lo importante, ¿no? Creo que es nuestro granito de arena, ¿no? Para que esta cuestión avance, ¿no? Y no sigamos escuchando 30 años más a Pedro Suárez Berti en la radio como si fuera el único huevón que hace música en el Perú. Río, loco, te pasan Río, puta, y esa hueá hace 30 años, weón. Tantos grupos hay, weón. No, estás, ya no existe, siguen pasando su música, sí. Imagínate. O sea, las radios también no dan el apoyo a las nuevas bandas, ¿no? Ahora, sinceramente, las bandas ya se han independizado totalmente de lo que es la televisión y las radios, porque con el internet ya tienes un amplio campo para difundir. Pero no es suficiente. Creo que es importante exigir, por ejemplo, como pasa en Argentina, como pasa en Colombia, en Chile, ¿no? Una cuota de mediática, ¿no? A los grupos locales. O sea, si nosotros planteamos realmente ser una escena sólida, tenemos que ser masivo. Tenemos que llegar a donde la televisión llega, a donde la radio llega. Y eso no es pacharraquearte, eso no es ser guachafo, eso no es perder tu dignidad, ¿no? Porque puedes entrar sin perder tu esencia, sin perder tu mensaje. Y calar realmente, loco. Porque acá, hablando sinceramente, la música alternativa, la música independiente, pues, es una cuestión de clase media y clase media alta, y ahí se queda, ¿no? Y el resto, que es el 70-60% de nuestro país, o sea, que es gente que va a estar escuchando Me muero por tu amor, sin ti no puedo vivir siempre. Tomo veneno. O sea, nosotros tenemos una propuesta musical que, como dijo acá Fernando, sale de la realidad, ¿no? Y habla de lo que nos pasa, ¿no? Y tenemos que llegar, ¿no? A la gente. Eso es importantísimo. Y luego, aparte, tienen presentaciones más ahora, sí, a fines de abril, tocamos, mayo. A ver, tocamos. ¿Cuándo es el tono para adentro y adentro? Al centro y adentro. No, pero antes es el Fiteca. El Fiteca. Vamos a estar en el cierre del Fiteca, ahí en la Balanza Comas, cerrando ahí el Festival Internacional de Teatro en la Calle, el primer sábado de mayo. Y luego estamos el 16 en el concierto organizado por los Olaya, acá en el Guadalupano. El 13, ¿no? El viernes 13. Viernes de miedo. Y el 6, el sábado 6, creo, o 7, en la Pena Poy. Ya, bueno, algo más que quieran decir antes de ven más tarde, pago detrás. Sí, apoya, Pech Caos, apoya. Acompáñalo y le apoya la escena, en verdad. Mira, porque mucha gente. Encontraba McCartney, chorrea 5 lucas nada más. Entraba McCartney. Billete de los payos. No te fumas ese troncho y ven acá a fumarlo. Más bien, fúmalo hoy día, que es el día de la gaña. Bueno, agradecer a Audiofobia, ¿no? Por la labor, en realidad. Que todos estén aportando a la escena desde su manera, desde su trinchera, o sea, ustedes, desde la difusión, otra gente también difundiendo, la gente haciendo música, la gente que hace fanzines, en general, o sea, y el público hacen que la escena crezca. En realidad, necesitamos que esto empiece a caminar y encima luchar un poco más en estos dos meses que se viene una coyuntura bien fuerte. Creo que estar exentos de la cuestión política no tendría mucho sentido haciendo la música que se hace. No voten por Keiko. Ni cagando. Claro, creemos que si la gente asume la cuestión de que hacer escena, que venir, pagar tu entrada, que haya más espacios como la Audiofobia, que haya más grupos que se preocupen por hacer conciertos y abrir espacios. Espacios como este también, Pocoflores. Puta, loco, la casa Pocoflores, puta madre. Nadie nos para, loco. Nadie nos para y vamos a ser imparables realmente. Esto es una manera de hacer país también. Ya, bueno, gente, muchas gracias, ¿verdad? Gracias, sí, de puta madre.